los dos partidos principales del bloque conservador, los tres, llegan a tener hasta, creo que 29%, a ver si está por ahí, 29%. En el caso de que se unan, que ya están pues, pero se terminen de poner de acuerdo, Claudio y otro los articule, y el bloque, ¿no?, de los que se sentían dueños de México, que quieren regresar por sus fueros, si los unen, suman 29%. 29%, o sea, si son más de 80 millones de ciudadanos, estamos hablando de casi 25 millones de ciudadanos, son muchísimos. Entonces, por eso hay que estar, y sobre todo informar mucho a los jóvenes, aunque vengan de familias conservadoras, porque el joven tiene más frescura. No está prejuiciado, está más abierto y se preguntan cosas y hay que argumentar con ellos. Y siempre lo he dicho, el conservadurismo surgió nada menos que Francisco I. Madero y otros dirigentes de las clases acomodadas, que por la preparación, bueno, el gran libertador Simón Bolívar,